Estas fotos constatan el marcado deterioro que presentaba el balneario Ciego Montero hace 3 años atrás. Antigua institución médica que, gracias al empeño de los cienfuegueros, hoy muestra una imagen totalmente renovada. Valió la pena el tiempo empleado para lograr lo que hoy tenemos. Por estar rodeado de manantiales que poseen aguas con características sulfurosas, cloruradas y sódicas, el centro desde tiempos remotos brinda servicios terapéuticos a pacientes con enfermedades de la piel, neurológicas y reumatológicas. El paciente que acude a nuestros servicios debe ser remitido de los servicios de termalismo que radican en cada provincia, que son donde se valora el paciente y de donde le sugiere el tratamiento de la balneoterapia. Porque las aguas medicinales son beneficiosas, pero a su vez también tienen sus contraindicaciones, donde hay pacientes que no deben acudir a ellas. El balneario, ubicado en el municipio cienfueguero de Palmira, luego de su remodelación, está en condiciones de recibir anualmente a cerca de 1.800 enfermos sin límites de edad. Quienes desde el pasado 3 de septiembre han llegado hasta aquí, agradecen la calidad asistencial y el confort del centro. Yo creo y entiendo que se ha hecho una reparación de mucho valor y además del capital que se ha invertido. La atención de todos en general es buena. La parte donde nos dan la fisioterapia es lo máximo, porque ellos lo dan todo a cambio de nada, porque ofrecen su fuerza de trabajo, su amor, su carisma, su voluntad. Nosotros habíamos venido otras veces antes que cerraran el balneario, y ahora vemos el gran cambio que ha tenido. Cada habitación tiene su televisor. Condiciones que se multiplicarán según proyecciones futuras. Aún nos quedan algunos detalles, sobre todo en el chorrito, para buscar la forma de que los pacientes no resbalen, algunas asideras que tenemos que poner, 2 bicicletas acuáticas que vamos a poner para incrementar las actividades físicas de los pacientes y poderse recuperar lo más rápido posible. Es esta la única institución del sistema médico que presta servicios de alojamiento en moneda nacional para pacientes cubanos. Incluye además asistencia ambulatoria gratuita a personas naturales. Damaris Leiva Feijó, Notisud.